una de las dudas que más nos preguntáis con los nuevos diagnósticos de diabetes es ¿qué dieta debo hacer? ¿Qué debo comer? ¿Cómo debo comer? Decíamos en un vídeo más extenso que había 4 dietas con una eficacia demostrada en diabetes. Estas son la dieta mediterránea, la dieta DASH, que sabéis que es una dieta enfocada a la hipertensión, dietas basadas en vegetales, vegetarianas, veganas, y dietas bajas en hidratos de carbono. Bueno, pues ya nos puntualizabais que efectivamente esto había cambiado y que teníamos nuevos estudios al respecto. Y es que ya en este documento que os enseño de abordaje integral en diabetes tipo 2 de la Sociedad Española de Endocrinología, que ya os hemos mencionado en otros vídeos, ya mencionan dos dietas nuevas: la dieta del ayuno intermitente y la dieta muy baja en calorías. Ojo, que no tienen la misma evidencia por detrás. Las cuatro primeras tienen una evidencia sólida. Llamamos evidencia A, que implica que tienen estudios grandes, controlados, aleatorizados, por detrás de ellos. Y estas otras dos nuevas tienen estudios más pequeños que las apoyan. ¿Significa eso que sean menos eficaces? No, significa que la seguridad que tenemos para recomendarlas es un poquito menor. Cualquiera de estas dietas es una buena opción si te acaban de diagnosticar diabetes y quieres ayudar a controlarlo con dieta y no olvides también con ejercicio. Esperemos que os haya sido útil el vídeo y os vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!